interesante acerca de este historial es que debido a la prosperidad económica de las zonas portuarias del sur de Irán, esta obra de arte originalmente se hacía con hilo de seda, hilo de oro e hilo de plata. Estos pantalones tienen diferentes diseños desde el tobillo hasta debajo de la rodilla, que a veces contienen de 10 a 15 esquemas diferentes. Coser las múltiples hileras bordadas y usar los delicados hilos no es tarea fácil, porque a veces coser una sola fila lleva de 3 a 4 días y cada una de estas filas es obra de una artista diferente. Así se entiende por qué estos pantalones son una de las artesanías más caras de la región y a la vez una de las más demandadas, porque son extremadamente difíciles de producir. Dar Kadim. این هنر رو هنر دوزندگی رو پارچه‌های ابریشم بوده و نخ‌های آبطلا و آبنقره کار می‌کردن ولی عرضه‌ای که داشتن با تعداد محدود و کمتری بوده الان در حال حاضر این پارچه‌ها جای خودشون رو به چیزهای دیگه دادن ولی بازم اگه کسی بخواد همون چیز سبک قدیم و سنتی رو داشته باشه ما میتونیم همین هنر رو رو پارچه های ابریشمی خاص با همون دوخت عرضه بکنیم ولی با تعداد کمتر. Estos diseños no solo se trabajan sobre pantalones, sino también sobre otras piezas de ropa y accesorio. Por ejemplo, el niqab, que es algo como una máscara que cubre los ojos y la nariz. Juz se teje usando tiras finas de colores de lino sobre una tela de microfibra. Este arte se utiliza para decorar vestimentas femeninas como el chal o las medias. Normalmente la tela usada como base solía ser de color negro, verde o cereza, pero hoy se utilizan todos los colores. Juz tiene otra variante, cuya única diferencia se basa en las tiras de lino que se utilizan. Si estas tiras son más gruesas, el arte se pasa a llamar shakbafi. این به زبان محلی میگیم جلبی، به زبان فارسی میگیم شال. زمان قدیم برای عروس میکار میرفتیم به جاله تور حجله که خانم عروس الان به جای توره لباس تور استفاده میشه اینا به شال مستنش میکردن و لباس محلی میپوشید. بعدم این هم خوص زرد استفاده میشه هر که دوستی بوده. کسی خوص سفید دوست داشته، کسی خوص زرد. Este arte es uno de los tipos de bordado que no tienen un historial exacto, pero es cierto que experimentó un auge hace más de 4 siglos en la era safávida en Bandarapos y en Baluchistán. El diseño predominante son estrellas que se hacen mediante pequeños nudos. Los patrones más usados en este arte son estrellas de 6, 8 o 12 puntas. El hilo utilizado suele ser dorado o plateado. En este arte, debido a la simplicidad de los diseños, no existe necesidad de diseñar y dibujar sobre la tela, así que la artista comienza a coser con su gusto y su mente. یکی سبز هم داشتیم برای داماد. داماد وقتی هموم میخواستم برم زنیم برای داماد سبز میچینیم کردیم. تور سبز خوش میزنیم. Otra forma de artesanía muy común en ciudades costeras es el trabajo con conchas. Las conchas son una parte importante de los ecosistemas marinos que abundan en las costas. La generosidad del mar no tiene ni principio ni fin. No solo nos proporciona alimentos, sino que nos permite que utilicemos incluso un trozo de coral o una piedra o unas conchas así de pequeñas para hacer una obra de artesanía y disfrutar de ella. Para muchos aficionados, encontrar bellas conchas en la playa puede ser una buena razón para una larga caminata. A lo largo de las eras, la gente ha usado las conchas para muchas cosas, para uso decorativo, para uso memorial o incluso como moneda de cambio. Algunos también los usan para crear obras de arte. Las conchas marinas siempre han sido admiradas debido a su infinita variedad de tamaños, formas, colores, texturas e incluso de sonidos. Durante siglos,
En casi todos los países que tienen acceso al mar, los humanos han moldeado creativamente esta materia prima. Aquí, la imaginación del porteño hace que se conjunten conchas y caracoles de todos los tamaños y colores para lograr la confección de figuras tan inesperadas como un cangrejo, un ratón y otras que apelan al sentido más tradicional de la vida, como la nostalgia de sacar agua de los pozos. کل کارهای بنده در زمینه صنایع دستی از صدفای از بین رفته استفاده میشه از هیچ موجود زنده ای استفاده نمیشه صدفایی که به حساب از بین رفته و قبل از اینکه فرسوده بشه من اونو به عنوان یه هنر و یه سوغاتی برای مهمونایی که از راه دور میان ایجاد میکنم بیشتر این صدفایی که استفاده میشه از ساحل زیبای خودمونه استان هرمزگان بندر حسینه این بیشترشون ایده های خودمه که به شکل بعضی ها حیوانات به حساب بالا آهو یا به عنوان طبق آداب رسوم قدیممون که به دست آوردن آبمون از چا بوده آب آشامیدن که و در کوزه ذخیره میشده و استفاده می شود. El trabajo que artesanos porteños elaboran con conchas, caracoles y otros productos marinos es una manifestación cultural de la creatividad de los habitantes de esta nación. A través de los turistas que se llevan estos objetos a sus lugares de origen como recuerdos de viaje, la labor de estos artesanos trasciende y llega a lugares insospechados. Todo este arte lleva escrito el nombre de Irán. Ali Chitsazian, para Irán.